¿Es verdad que el SEO genera ventas? No te lo digo, te lo muestro. Como ves aquí, este es un proyecto donde se le empezó a hacer SEO prácticamente desde cero. Empezó poco a poco, y como veis en esta otra gráfica, no traíamos apenas usuarios, porque sí, el SEO tarda un poco más en arrancar. Sin embargo, estos proyectos nuevos les recomiendo mucho empezar también con una campaña de pago que se llama, por ejemplo, SEM, o también pueden ser campañas de pago de social media, pero funcionan mucho mejor las campañas de pago en Google, al menos en este caso. Entonces, como veis aquí, todo el tráfico nuevo lo estaba soportando SEM. Sin embargo, llegan etapas complicadas, por ejemplo, el verano, donde el posicionamiento y las ventas de muchos negocios empiezan a caer porque los clientes ya no están interesados durante esas fechas tanto en consultar tus servicios. Sin embargo, quiero que te fijes en una cosa: mientras el SEM va bajando, los usuarios que trae, el SEO está haciendo su trabajo, y lo que se empezó a trabajar antes y no traía suficiente, ahora está soportando incluso lo que no trae los medios de pago. Ahí está el potencial del SEO y cómo es compatible con otras campañas de marketing digital y cómo trabajarlas juntas. Una puede compensar a la otra en diferentes periodos de tu negocio. Si quieres más contenidos como este, síguenos en Alcali.